Ahora, necesitamos que el gobierno nacional entienda el campo, porque si no lo entiende, pasa que hay un gran esfuerzo de los productores, un gran esfuerzo de los inversores, un gran esfuerzo en mejorar la producción, y no tenemos una continuidad a través de una industria que tiene que ser eje fundamental del desarrollo económico del país, ¿no? ¿Y cuáles son las medidas que cree que se deben tomar urgente? Escuchar al campo. Este gobierno no lo escucha y por lo tanto nunca lo va a entender si no lo escucha. ¿Quién sabe producir? Y la gente que vive en el campo.